tal? Hola, 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 hola. ¿Esto se puede bajar un poco? Sí, gira la bolita de abajo. ¿Esto? Hola, 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 hola. 1, 2, 3, probando. FPF Play al día. Ayer. Hola, hola, hola. 1, 2, 3, probando. Tío FPF Play. Iniciamos con la transmisión. ¿Ya? Acá no ya está bien. Va así. Ese líder. Uno. Luego va. Carlito sigue. Igual. Igual, en on. Sin Kenny. Segundo video y luego tercer video con Carlitos. ¿Me vas avisando? Luego el cuarto video es el que yo te aviso y ahí entra. ¿Me vas avisando quién va a quién? Claro. No, pero ahí Carlitos ya sabe. Ya sabe la regla. Solo falta poner el sigue de agua primero y... Inicio final del partido. Cuando arranque... Minuto, 30 segundos. Ya. Cuéntame hasta 6. Y ahí el video...
Ya. Quiero. Solito. Amigos de FPF Play, ajá, hinchas de todas las edades, en las afueras del hotel de concentración de la selección, que en unos minutos nada más saldrá rumbo al entrenamiento. Ahí está, eran segundos, ahí va Raúl Ruiz Díaz, que ayer no estuvo en la nómina para el partido contra la selección chilena. Arranca el operativo Bolivia, estamos con Estefanía Chao. Tío FPF Play, ¿cómo estás? Un saludo y un placer reencontrarnos. Por pues favor, tío, han estado preguntando por ti. No entiendo yo qué es este maletín de herramientas acá y un cerucho. No entiendo nada, digo, no, ¿qué pasó? Sé, yo tampoco, me lo trajo Walter Pizarro. Así, a lo Raúl Ruiz Díaz quedé fuera de la nómina. ¿No? No fue considerado por el profe Gareca. No, tío, ya se te extrañaba por acá. Un saludo para ti y para todos quienes ya se conectan a FPF al día, ¿no? Con lo último de la información sobre la selección peruana, ya pensando en el siguiente partido, Bolivia. Sí, hoy con novedades, ¿no? La desconvocatoria, lamentablemente, por lesión de Renato Tapia y de Edison Flores, lo mismo que Jordi Reina, y se suman, ya había estado convocado Alex Valera, se suman desde hoy Horacio Calcaterra, que ya ha tenido minutos en esta eliminatoria, y su primer llamado, Oslin Mora, el lateral volante de Alianza Lima. Estas han sido las novedades del día de hoy. Cristal está por jugar con Binacional, pero Calcaterra igual no iba a ser tomado en cuenta porque estaba suspendido. Este partido, ¿no?, que le faltaba a Cristal. Contra Binacional. Calcaterra, tío, que ha tenido minutos en esta eliminatoria en el partido frente a Argentina. Sí. Cuando perdimos 2-0 de locales. Y que también fue convocado a última hora, o sea, no estuvo en la nómina inicial. Es verdad, en ese partido entra sobre el minuto 80 y tantos por Yosimar Yotú. Así es. Bueno, ahora tiene una nueva oportunidad Horacio Calcaterra, que se va a convertir así en el tercer jugador de Sporting Cristal en esta nómina. Siguen siendo 30. Siguen siendo 30 jugadores. Ayuda Renato Tapia, que lamentablemente no va a poder estar en ninguno de los tres partidos. Vino ya un poco sentido, sí, ¿no? El último partido frente al Elche, digamos, no salió bien Renato Tapia, tuvo que dejar el campo y bueno, no podrá estar, pronta, pero va igual, ¿no? Sí, va, claro, pronta recuperación para él,
va ahora al entrenamiento, pero posiblemente ya mañana tenga que volver a España. Quien se queda en Lima y no va a La Paz es André Carrillo. Se va a quedar trabajando aquí. Ahí vemos a José Carvalho. Y me imagino que otro que podría quedarse, estoy hablando sin saber realmente, es Miguel Trauco, ¿no? Que quedó suspendido, de repente se queda trabajando acá o se va a sumar para apoyar en los trabajos que haya que hacer técnico-tácticos en la ciudad de La Paz. Mañana, ¿a qué hora sale el vuelo? 3:30 de la tarde, nos dice el piloto del avión. Ahí están señores de todas las edades en las afueras de... A ver, ahí va Gabriel Costa y Wilder Cartagena, dos que sumaron 11 minutos cada uno ayer. Ingresaron faltando poco, tuvieron minutos. Gabriel Costa, que juega su segundo partido de eliminatoria y que para muchos podría tener chances de ser titular el próximo domingo ante Bolivia. Así es, tío. Digamos, ante la ausencia de Edison Flores también, que no va a poder estar porque ha sido parte de los desconvocados junto a Renato Tapia, podría tener minutos. Vamos a ver qué decide finalmente el profesor Ricardo Areca ahí en La Paz, en Bolivia, ¿no? Ahora, Oslin Mora llegaría también, ¿no? Me imagino, a concentrarse. Sí, es más, debe sumarse hoy al entrenamiento. Debe sumarse hoy al entrenamiento el joven jugador de Alianza Lima. Hay que ver si están acá ahora en la concentración o si se suman de frente en la Videna para el tema de las pruebas y demás, ¿no? Es verdad, para pasar por los protocolos, ¿no? Como lo hizo en su momento Alex Valera, ¿no? Ya están ahí. Ahí está Perleche, nuestro corresponsal en la concentración. ¡Va a salir el bus, Perleche! ¿Ah? Nos escribe, tío, FPF Play, te extrañé, dice, ¿cómo estás? Gracias, ahí está Jefferson Farfán. Ayer... Lo que causó Jefferson, sí, cuando entró en el estadio, ¿no, tío? Y justo te iba a decir, ayer recordaba yo cuatro momentos que particularmente me han emocionado mucho de Jefferson Farfán con camiseta de la selección. Su debut con gol ante Paraguay, que daba esperanza de un jugador diferente. Ahí está Mora, ahí está Oslin Mora. Ahí estaba subiendo Oslin Mora, ¿no? Que te daba la sensación de un jugador diferente y con un futuro enorme. Ahí está Horacio Calcaterra también. Rayó con los aplausos. Y después venía el segundo momento, este gol de Farfán a Chile con el pase de Yotun. El gol a Nueva Zelanda que nos lleva al Mundial después de mucho tiempo. Y lo de ayer, el regreso de Farfán cuando muchos lo daban por retirado, ¿no? Ahí está Marcos López. Tranquilo, guarda con la patada. La libró, ¿ah? Sí, 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 ahí. O sea, bien dada, pero hay que tener cuidado. Hay que saber hacerla, pues, ¿no? Hay, sí, que saber hacerla, ¿no? Y partidos como eso, porque los chilenos también estaban pegando. Hay un momento que ya estaban, sí, pegando, claro, también duro, y a veces hay que poner un estate quieto. Le salió bien. Claro, claro que sí. ¿Cómo se hizo extrañar el tío FPF Play? Dice, un gusto tenerlo de vuelta. O sea, triunfazo anoche. No importa, la sobrina. O sea, arriba, no, Perú, no, por siempre. No, no. Yo dije, yo he venido, no me han dejado entrar todos estos días. No sé a qué se debió, pero bueno. Hola, buenas tardes. Por casualidad, ¿tienen un grupo por este medio que me puedan agregar? No, estamos acá todos juntos. ¿Para qué hay que hacer grupos? ¿Ah? ¿Podemos poner el número, por favor, de WhatsApp? En instante la selección parte rumbo a un nuevo entrenamiento. 926-639-432. Tío, te comentaba que Oslin tiene un gol no con la selección absoluta, pero sí con la sub-20, cuando fueron al sudamericano. Ajá. Al mando de Daniel Amet. Metió un gol a Ecuador en un partido que, bueno, perdimos 3-1. No fue muy buena la presentación de Perú en ese sudamericano, pero, digamos, sabe lo que es tener un gol ya con la sub-20, ¿no? Claro. Ahora convocado a la selección absoluta, ¿no? Por primera vez. Ahí está la dupla de centrales de ayer. Ramos, un cerrojo, ¿ah? Un cerrojo, tío. Tremenda dupla de ayer. Noveno partido de ambos como dupla de zagueros centrales. Ahí está Alexander Callens, que se consolida. Ojo, Callens, que se convierte en uno de los jugadores que tiene a María, que entra en capilla para el partido contra Argentina. Regresa Christopher González. Nos perdemos a Trauco. Perdemos a Trauco y en capilla, aparte de Callens, tío, Advíncula, también, que ahí lo, sí, acabamos de ver. Gabriel Costa, Santa María, Yoshimar Yotun, Zambrano y Pedro D'Alessio. Ahí va Carlos Zambrano, precisamente. Que tiene la amarilla de aquel partido contra Paraguay. Contra Paraguay, ¿no? Claro. Sí. Una amarilla medio colorada. Media naranjada, claro, ahí, ¿no? Media que se quería pintar de otro color.
Al que no he visto todavía salir es a Paolo, ¿no? Perleche, ¿salió Paolo o no? Ahí viene Nicolás Rey. No, todavía. Con... con Gareca, ahí está. Al parecer Paolo Guerrero se habría ido con anticipación para un tema de recuperación, de tratamiento con tiempo para de ahí sumarse a las prácticas. Perú parte mañana a La Paz, el domingo juega contra Bolivia, que ayer perdió 3-0, un equipo sin reacción realmente ante un Ecuador que pasó por encima, 10-15 minutos liquidó el partido. Luego del partido regresamos para trabajar a... No regresan a Lima. Luego del partido van rumbo a Buenos Aires. Sí, me parece que en el mismo día, ¿no? Sí, en el mismo día. Para Buenos Aires. Terminado el partido, parten para Buenos Aires. El profe Gareca, que con el triunfo de ayer sumaría su partido número 84. Sí. 84 y su primer triunfo sobre Chile en eliminatoria. Es verdad, su primer triunfo sobre Chile en eliminatorias. Ah, me mandan el cronograma como diciendo, ya te lo pasé ayer. No estés hablando barrabasadas. Sí, claro, está molesto. Solo agregarle que en el cronograma que me pasa dice 10:30, entrenamiento de hoy. Y son las 3:16 y todavía no entrena la selección. Disculpa, de Walter Pizarro. Entonces, para saber que el cronograma no necesariamente se cumple al pie de la letra. No, solamente para... Ah, el vuelo dice 5:30. Bueno, vamos a confirmar ahora de todas maneras. Es muy rápido, ¿no? Sería inmediato la salida de Perú. No, el vuelo a La Paz. El vuelo a Buenos Aires es, okay. Es 7:30. O sea, 2:30 después de que acaba el partido. Bueno, ayer la selección chilena tuvo que tener una especie de cena en las afueras del vestuario, porque automáticamente subían al bus y iban al aeropuerto, una especie de merienda, cena, ahí nomás sentados, terminados de ducharse, porque tenían que hacer un viaje rápido. De repente va a pasar lo mismo con la selección, aunque por la ciudad de altura no creo que haya que ingerir demasiado. No, ligerito nomás, claro. Ligerito, porque si no... Pero sí, es lo que te obliga un poco, tío, la fecha triple, ¿no? De 3 partidos, de la inmediatez, querer estar también... Oye, hola Silvio, dice, felicitaciones por la cobertura, saludos desde la ciudad más alta del mundo, Cerro de Pasco, arriba Perú y ganaremos en La Paz, saludos para Andri Mesa y Ronald Mesa, no sé quién es Silvio, pero no, bueno. Sé, yo tampoco, la verdad. Hola tío, FPF Play, se te extrañaba, mándale saludos a mi novia, Paola Rubio, que no me deja ver los partidos de mi selección, aboga por mí, no, pues. Arriba Perú, no pues. No, Paola, por favor. Paola. No puede ser. Es más, tienes que sumarte tú a ver los partidos. Ajá. Con él. Tío FPF Play, sudemos la camiseta. Un saludo de parte de Davis Chang desde Ayacucho. Y manda un audio, pero no tengo miedo. Ah, no. Musiquita, pero... Uy, viene Oreja Flores. Bastante. Una sencillo, pena lo de Orejas que. Ah, no, se viene el estallido de aplausos afuera, ojo. Ahí está el reconocimiento. Tenía que ser. El reconocimiento de la gente para Edison Flores, que hace poco volvía precisamente de una lesión. Y ahora una pena también para el DC United, ¿no? Sus dos jugadores regresan a Estados Unidos entre algodones. Sí, y dos jugadores que habían sido importantes en los últimos encuentros, ¿no? Pronta recuperación para Edison Flores, Orejita, vamos.
pronta recuperación. Ayer de un buen partido, ¿eh? Silencioso, pero un trabajo realmente importante. Vamos a ir uno por uno, ¿qué te parece? Va a ver cómo viste tú a algunos de los jugadores el día de ayer. Galese. Seguro, como siempre, ¿no? Seguro, como siempre, en las pocas llegadas que tuvo Chile peligrosas, estuvo bien parado en el arco y eso ya es una costumbre para mí de Pedro Galese. Sí, yo veo a Pedro Galese y me da tranquilidad. Tengo la sensación de que tenemos arquero para largo tiempo. Seguro, ayer no tuvo esas intervenciones notables porque no fue exigido tampoco. Pero las pocas que tuvo de mediano riesgo las supo controlar, sí, muy bien. Siempre bien posicionado, no bien parado en dirección a como venía el balón. O sea, se notaba que tenía mucha seguridad. Y eso sí. También se transmite a la sí, con la defensa. En un nuevo partido que mantiene su arco en cero. Hola, tío, buenas tardes. Soy Stephanie Ángel. Quiero que me expliques bonito. No entiendo. Carrillo se queda. ¿Eso quiere decir que no jugará con Bolivia ni con Argentina? ¿O viaja después? A ver, te explico bonito. No viaja a La Paz y se va a quedar trabajando en Lima. De estar en óptimas condiciones para ser tomado en cuenta contra Argentina, viajará directamente a Buenos Aires para sumarse al grupo. Caso contrario, quedará igual desconvocado y la federación igual lo informará, como ha sucedido con Reina, con Tapia y con Edison Flores el día de hoy. Un comentario más para seguir analizando uno por uno a los jugadores. Saludos desde Florida, Estados Unidos. Edgardo Manosalva. Saludos, tío, FPF Play desde San Luis de Cañete. Saludos para mi pareja Susana Ayaucán, apellido de selección, ¿eh? De Sonia Ayaucán, voleibolista histórica de la selección peruana. Se queda Paolo. Paolo no viaja. No viaja a la Videna. O sea, no se sube al bus. Gracias por los saludos. Sintonía total en Cerro de Pasco. Un saludo a toda la gente de Cerro de Pasco. Saludos, tío, FPF Play. Es una pena que justo cuando está recuperando su nivel le pase eso a Edison Flores. Sí, realmente una pena. Va a salir el bus. Han subido Tapia, ha subido Flores, ha subido Calcaterra, ha subido Limora y no sube Paolo Guerrero. Paolo Guerrero, a lo mejor haciendo un trabajo especial, algún tipo de rehabilitación o un simplemente descanso para recuperar. El propio jugador lo decía ayer en conferencia de prensa, esa incomodidad con la rodilla derecha que no le permite entregar lo mejor de su fútbol. Porque, ojo, si hay un jugador que tiene ganas de estar con la camiseta de la selección puesta, es Paolo Guerrero. Porque ayer inclusive en el calentamiento ya tenía molestia y sin embargo dijo no, ahí llevo yo. Y el otro momento lindo de ayer fue el ingreso de Farfán por Paolo, claro, y ese intercambio de cinta. Ese intercambio fue increíble, ¿no? Sí. Era no solamente que el ingreso de Farfán y lo que recuerda a Farfán, sino el cambio con Paolo, juntos entre los dos, una historia, una amistad, claro, una historia futbolística con la selección peruana. Fue muy lindo ese momento y la verdad que todo el estadio se paró a aplaudirlo, ¿no? Sí, claro que sí. ¡Ya salió el bus! ¡Mucha gente en las afueras del hotel de concentración en Miraflores! Acá dice, a ver, me piden narración, dice, ¿no? ¿Cómo va a haber narración? Ah, tío, FPF Play, ya se te extrañaba, dice. Hola, buenas tardes. Mañana es mi cumpleaños, si no fuera mucho pedir un saludito de cualquier jugador, ¿me podrían hacer llegar? Te íbamos a dar el de Paolo Guerrero, pero se quedó en el hotel. Una pena. Feliz cumpleaños igual el día de mañana. Buenas tardes, tío. FPF Play. ¿Qué pasó con las entradas que iban a sortear para el partido con Chile? Se entregaron las entradas. Por supuesto. Hubo ganadores. ¿Qué pasó que no ganaste? Es más, se sorteó además una pelota firmada también, por los jugadores, ¿no? Es verdad. Saludos, tío, FPF Play, para todos y para mi familia. Saludos a mi abuelo Jesús y a mi hermano Nicolás. Vamos, blanquirroja. Farfán está en un buen nivel, qué bueno verlo así, nos dicen. Ayer Farfán sumó 29 minutos y llegó a su partido número 98. ¿No? 98 partidos con la camiseta de la selección. Si juega, suma minutos ante Bolivia y ante Argentina, llegará a los 100, aunque acá hay todo un tema con el partido, que si Senegal, nada, Advíncula llegó a los 100 partidos ayer. Si la FIFA lo reconoce o no,
No importa, pero son 100 partidos que jugó Advíncula ayer. Y ayer, vamos justo con el, para seguir con el 11, Advíncula para mí ayer hizo un partidazo. No sé si el mejor suyo en la en esta eliminatoria, pero está ahí, ¿eh? Entre los dos mejores. Ayer estuvo con ganas, potente, veloz, anticipando. No dejó que Chile se metiera por su banda. Para mí, impecable. Sí, la verdad que muy preciso en las anticipaciones, ¿no? Es lo que más yo puedo resaltarle a Luis Advíncula ayer. Y bueno, de entrega, ¿no? De velocidad, de garra, eso siempre lo tenemos de Luis Advíncula, ¿no? Así que buen partido también en general en muchos en el equipo el día de ayer, ¿no? Parte también de por qué el resultado 2-0, ¿no? Y se hace lo que se tiene que hacer, tío, porque en una fecha triple donde tienes dos partidos de visita y solo uno de local, tienes que quedarte con los tres puntos en casa, ¿no? Y fue lo que se logró ayer con la selección peruana. Sin lugar a dudas. Vamos a seguir, pero nos escribe, tío, puede conseguir un saludo de la Padula, me llamo Arelis. Lo llamamos ahorita. Lo llamamos, a ver, vamos a llamar a la Padula. Para Arelis. Vamos a llamar. Hola, Arelis. Yo soy la Padula. ¿Ah? Un saludo, Arelis. Ya está. Listo, saludada. Ramos, Cristian Ramos. Excelente. Seguro también ganaba todas por arriba en el juego aéreo. En muy buen partido, para mí uno de los mejores del equipo ayer, Cristian Ramos, sin duda. Sí. Y mucho más afianzado con Callens. Noveno partido de la dupla Ramos-Callens, lo decíamos. Ayer tuvo un muy buen partido. Ramos anticipando, ganando arriba, ganando abajo, sin complicaciones en su área, punta para arriba. Sí. Hizo acordar al tío FPF Play. No se complicaba, es verdad. Tío, FPF Play, se te extrañó. ¿Pueden transmitir por YouTube, por fin? Estamos transmitiendo por YouTube también, ¿no? Ah, todavía no. Bueno, debido a el deseo de Walter Pizarro de no querer compartir con los amigos de YouTube, es que todavía no estamos transmitiendo. Cualquier cosa, ustedes pueden escribir y abiertamente decirle lo que quieran a Walter Pizarro. Ustedes ponen hashtag Walter Pizarro y le agregan su comentario. Vale todo. Sí, al fondo, hermano, de la vez pasada. Pobre Walter. Ya, esperas en el carro. Saludos para el tío FPF Play y para la sobrina desde Trujillo. Por fin. Yeah. Por fin, se acordaron también. Por favor. Hola, tío. Saludos desde Japón para mi hija Luciana. De parte de su papá Robert. Arigato. Ah, saludos para los amigos de Japón. Tío FPF Play, buenas tardes. Saludos desde Ciudad Blanca de Arequipa. Saludos para mi hermano Heber, que está viendo la transmisión Arriba Perú. Un gran saludo para Heber, desde la Ciudad Blanca de Arequipa. Qué rico. Pastel de papa, rocoto relleno, costillar, malaya. Qué bien se come ahí en Arequipa, la verdad, tío. Sigue avanzando el bus y también tenemos las policiales ahí en el bus. Están las noticias policiales. Saludos desde Ayacucho. Seguimos, Callens. Callens, para mí, después del Mundial, el gran descubrimiento de Ricardo Gareca. Y junto para mí con Sergio Peña, afianzándose en la Copa América indiscutiblemente. Hoy, titular en el equipo de profe Ricardo Gareca y de una noche espectacular también. Ayer estuvo notable, ¿no? Sí. ¿Ya estamos en YouTube? Estamos ya, en YouTube. Bueno, debido a todos los cariños que le ha dedicado la gente a Walter, ya estamos en YouTube. Tío, una pregunta. ¿Perú cuándo viaja a Bolivia? Mañana, 5:30 p.m. Mañana vamos a estar con ustedes, vamos a hacer todo el recorrido. Cuando salga el bus, agarrando Tomás Marzano. ¿A dónde van? A Videna. ¿No es cierto? Cambiaron un poco la ruta hoy, ¿no? Ah, no, la otra ruta era el estadio, ¿no? Perdón, me equivoqué. Se me malogró el Waze. El Waze interno. Sí. Bienvenido nuevamente, tío FPF Play, dice. Gracias. Me citaban a otra hora estos días. Yo venía y ya había acabado. Hola, tío FPF Play. Saludos para Miguel, Josué y Cristian. Los tres mosqueteros. Todavía seguimos festejando el triunfo peruano. Festejando, ¿no, tío? Ha caído a pelo, además, este viernes 8 de octubre para todos los que han festejado la victoria peruana, ¿no, tío? Y hablando de viernes 8 de octubre, la fecha,
Sí, porque hoy es feriado, dice Walter Pizarro, pero... Ah, bueno. Pero, no. Pero nosotros estamos trabajando para llevarle un buen feriado a la gente, Walter. Totalmente. Si no estás de acuerdo. Un día como hoy, en el año 2015, Perú jugaba su primer partido en la eliminatoria rumbo a Rusia 2018 frente a Colombia. En Barranquilla. Perdíamos. 2-0. 2-0. Pero hay una conversación final entre el entonces técnico de Colombia. Y Lobatón y Ricardo Gareca. Y es cuando le dice que Ricardo Gareca nos va a llevar al Mundial. Y finalmente eso se cumple, tío. Ese era el inicio del camino. Habrá que preguntarle al profe Pekerman los números de la tinca. A ver si se lo sabe. Decía ahí, no crean en él. Él los va a llevar al Mundial. Claro. Recuerdo mucho ese partido con Yair Céspedes como lateral izquierdo. Con Paolo y Claudio Pizarro en la delantera. Tuve la oportunidad de estar en el estadio en ese partido. Terrible calor de Barranquilla. El propio Jordi Reina tuvo chance de ingresar. Lastimosamente arrancamos con una derrota, pero después nos encaminamos, mejorando, ¿no? Y terminó clasificando, ¿no? Gran transmisión, un saludo para mis hermanos Kevin y Klimber. Los hermanos 2K, para no decir... iba a decir los hermanos K, pero no, porque es Kevin y Klimber, pero hubiera sonado mal. Claro. No te me duermas, dice la policía, a la gente que está manejando el bus, no te duermas, que la selección va rumbo a la Videna, al entrenamiento, ya pensando en Bolivia. Mira, por acá dicen, Mailito Mayila dice, hola tío FP Play, se le extrañó mucho, muchos corazoncitos. Dice por acá, Tivo FBF Play, un saludo, gracias por volver. Bueno, no sé qué habrá querido decir. Dice, hola sobrina FPF, buena toma con tu carro. Sí, yo a la vez grabo y el bus y voy atrás. Bien. No, yo, sí, para eso sí. Acá hay una hincha que se queja del tío FBF. Dice, te saluda tu corresponsal de la avenida Fawcett. Tú dijiste que viajaban el 8 a las 5 y media. Ya estaba montando mi carpa en Fawcett. Me pasaste mal el dato. Yo dije el 8, pero era sábado. No me equivoqué. Es sábado 9. Disculpe, nuestra corresponsal de la avenida Fawcett, pero mañana estamos con usted en vivo. Por ahí en Fawcett hay un restaurante buenazo. Diga usted que paga el tío FPF Play. Tío, ¿Flores se regresa a su equipo o se queda en el hotel junto con Guerrero? No, Flores ha subido al bus, va rumbo a la Videna. Probablemente quede liberado hoy por la noche o mañana para ya tener que volver a su equipo. Cuando la federación hace oficial la desconvocatoria, el jugador ya puede dejar y salir rumbo a su club. No es que se pueda quedar acá, tiene que ir a ser revisado además por su equipo. Tío FPF Play, qué alegría, volviste, se ganó, nunca te vayas tanto tiempo, dice. Bueno. No, la verdad, Mireia, gracias. Nos hemos ido un tiempito nomás. Se te extrañó mucho, dice, estos días. Y más la frase del bus. Gracias igual a la prima Estefanía por su compañía. A la prima. Es tu prima, porque yo soy el tío. Está bien. No, gracias. Hemos estado ausentes estos días, pero viendo cosas para llevarle a todos ustedes. Por cierto, tío, bienvenido. Seguimos con el 11, Trauco. Yo creo que Trauco demostró que con continuidad en su equipo es un jugador más que importante para Ricardo Gareca. Sí, y además es colaborador en la marca y también en el ataque, ¿no? De muy buen pie para los pases. Me gustó su partido, creo que en un nivel más alto de las anteriores convocatorias, sin duda, ¿no? La continuidad, como tú dices, tío, la ha hecho muy bien a Miguel Trauco. Sí, llegó a esta convocatoria con 3 partidos seguidos jugando 90 minutos. En el San Etienne, y eso se nota, ¿no? Sigamos con Aquino. Muy buen partido de Pedro Aquino. Muy buen partido también de Pedro Aquino, tío. Colaborador totalmente en la recuperación de balones. Creo que eso fue, digamos, la consigna de Aquino en este partido, ¿no? Tal vez no estuvo tanto en ataque, pero en la recuperación de los balones en el medio campo estuvo muy bien, ¿no? Y bastante seguro. Además, me parece un jugador con muchísima personalidad, tío, FP Play. Y en este tipo de partidos de eliminatoria, que son duros y que se juegan con los mejores jugadores de cada selección, la personalidad en el campo también es importante. El otro es Yoshimar Yotun, que ayer volvió a ser un jugador
jugador importantísimo, ¿no? Sí, claro, mucho más participativo, ¿no? Él siempre tiene como la consigna de la distribución del balón y ayer lo ha hecho muy bien, así que también me parece que ha subido un poco el nivel de partidos anteriores. Después, bueno, Flores, ya lo decíamos, que hizo un partido de repente no muy vistoso para la gente. Pero sacrificado. Ese es también mucho, tal vez la gente no se acuerda, el trabajo que hacía Flores en la eliminatoria hacia Rusia. De repente no era el que a primera vista resaltaba, pero si te ponías luego a evaluar en frío, a analizar el partido, tenía un trabajo muy bueno y sacrificado. Para mí todos estuvieron arriba de los 6 puntos ayer, todos. Después tenemos a Sergio Peña, que hizo un muy buen partido. Participó en los 2 goles, porque sí, antes del gol de Cristian Cueva, viene el remate de Peña que ataja Bravo. Un atajadón de Bravo. Varias se atajó. Y el rebote le queda a Cristian Cueva para marcar. Precisamente Cueva es el otro jugador del que hablamos ahora. Marcó su 3er gol en la eliminatoria. Fue determinante, desequilibrante. Además, ¿sabes qué? Se convierte con Carrillo en el goleador de Perú en esta eliminatoria. Pero me gustó mucho que demuestra madurez en un momento que Isla lo quiere provocar y él se abre, se va, ¿no? Entonces, pues, peleate solo, le dijo, ¿no? Demuestra madurez, tío, y aprovecha eso para luego... Responde con gol. Porque la jugada empieza después de esta distracción al final de Isla. Él pide el balón, ¿no? Hace con el gesto con la mano de saca rápido, que, bueno, este jugador está en otra y al final responde con gol, ¿no? Así que muy inteligente lo de Kevita, que ya tiene 13 goles con la selección. Sí, igualó a Flores con la cantidad de goles con camiseta de la selección. Y el último, bueno, Paolo Guerrero, ¿no? El capitán que decíamos... tiene jerarquía, tiene ganas, tiene pundonor, lucha además internamente con ese fastidio que tiene en la rodilla por defender a nuestra selección. Y eso se nota, y de repente en un partido no te deja un gol, pero te deja situaciones como que una amarilla para un chileno, ¿no? Para Maripán. Claro. Lo condicionó ya. Para el segundo tiempo el jugador chileno, defensa, ya estaba condicionado. ¡Oh, no! ¡Uy! ¡La pareja Mouse! ¡En la videna! ¡Mickey and Minnie! ¡Ya llegó Perú! No, si alguien está ahí afuera de la videna, por favor, un saludo de Mickey y Minnie para el tío FPF Play. Y la sobrina también, ya, está bien, ya, también, ya. Vaya. Ya entró el boom de la selección. ¡Va a bajar Perú! Llega la selección. Ahí está Marco Chávez. Ahí está. Este jugador si no se nos puede lesionar nunca. Y está para 90. Para este 90 jugador. Años. Claro, sí, está 89 tiene. Ahí está la selección llegando a la videna para alistarse para el primer entrenamiento ya de cara al choque contra Bolivia. Estamos en vivo en el canal de YouTube. Conéctense, ya estamos más de 500 conectados. Denle like y compartan la transmisión. Después del partido de ayer, Ramos puede poner la música que quiera. Me gusta que camina al son de la música, ¿no? ¿Tiene? Camina bailando. Sergio Peña, ayer marcó su segundo gol con la selección. Ahí va Ruiz Díaz y Gabriel Costa. Ojalá esté más recuperado Raúl Ruiz Díaz y pueda ser tomado en cuenta por el profe Gareca. El día domingo ante Bolivia, necesitamos a todos. Ajá, se queda ahí la música. Ahí viene Gilmar Lora con Horacio Calcaterra. Gianluca Gianluca La Padula.
Está silbando bajito, perfil bajo, la Padula en esta convocatoria. No, no, no veo ni siquiera a los la Padula Lovers pronunciándose. Ahí está Anderson Santamaría, Pedro Aquino. ¡Ahí está Ormeño! ¿Cómo le anda, Santi? Ah, Ormeño, que tuvo ayer, estuvo en el banco de suplentes. Sí. Ahí viene Abraham con RG 10. ¿Ah? ¿Qué tal? Raciel García 10. Ahí viene Canchita. Y detrás es Carvalho, ¿no? Ahí está Carvalho. Carvalho. Mira, pero ahí no va a sacar una palabra, mira. Va mudo Raciel y va mudo Abraham. Abraham no le escuchaba la voz. En todo lo que va a la eliminatoria no le escuchaba la voz. Ahí está Trauco. Alguien lo podía ayudar al señor con una maletita, ¿no? Ajá. Pero le eche dale la mano con la maletita. Ahí viene Wilder Cartagena con Araujo. No cosas individuales, sino como prefiero. Y ahí llega Oslin Mora. Imágenes exclusivas de Oslin Mora llegando a su primer entrenamiento. Ahí está con su maleta, al parecer, Renato también. Una pronta mejoría para Renato. Que vuelva pronto a ser importante con el Celta. Y sobre todo en noviembre poder estar al 100% con Perú. Necesitamos a todos. Y el 100% de todos. Uy. Ya lo agarraron de punto por la chava. Ah. El encargado de la lavandería en la federación es de nacionalidad chilena. Es un peruano magia, claro está, pero ahí por eso le hacían la broma. Además le dicen el Cóndor Rojas, porque es muy parecido a un ex arquero de la selección chilena, precisamente el Cóndor Rojas. Claro, es un arquero de los 80, más o menos. O sea, yo lo he visto en fotos, ¿no? No había nacido. No entiendo el porqué de la risa. Bueno. Ya, bueno, ya había nacido, bueno, un poquito. Ya. Un pie había, un pie había salido. Hola, tío, FPF Play, ¿viajará a la Padula de La Paz? Sí, de todas maneras. Dicen por acá, tío, FPF Play, a la Padula le va a dar Soroche en La Paz. Me voy para la cancha. No, no le va. Jugó en Quito y nunca se cansó. Dejó todo. Mientras Berleche camina con dificultad rumbo a la cancha, vamos a escuchar a Alexander Callens, que hoy conversó con FPF Play. Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por tu tiempo. Felicitaciones por el triunfo de ayer. ¿Qué sensaciones después del partido con Chile? Las sensaciones muy, muy buenas. La verdad que muy contento por el triunfo de ayer y creo que eso nos da mucha más confianza para seguir trabajando y seguir soñando. ¿Cómo terminaste el partido en lo físico? La verdad que fue un partido muy duro, un partido muy físico en general y creo que sabemos que partidos de eliminatorias siempre son así, pero lo importante es que estuvimos todos juntos y sacamos un buen resultado, ¿no? ¿Cuál crees que fue la clave para ganarle a Chile? La clave fue jugar solidarios y estar unidos. Eso fue la clave para poder ganar. ¿Sintieron en algún momento que se les podía complicar el partido? Claro, Chile es un equipo muy bueno, con buenos jugadores y sabíamos que a la mínima error que cometamos, pues Chile lo iba a aprovechar, ¿no? Ayer se notó una defensa bastante más sólida que en otros partidos. ¿Crees que eso se debe a que te vas afianzando al lado de Cristian Ramos? Sí, también es eso, pero para poder mantener eso creo que tenemos que los 11 estar
estar muy compactos y creo que eso fue lo que el resultado quedó ayer, ¿no? ¿Te metió en un problema Marcos López ayer por Gallito? Siempre se mete en problemas. siempre se mete en problemas y encima me sacan a María a mí. Yo no hice nada, pero me sacan a María a mí. Pero es así, son cosas que pasan en el partido y son cosas que pasan y así que lo bueno que podemos seguir los 11 en el campo, ¿no? Es parte de la unidad del grupo. ¿Cómo te ve en la altura, Alexander? Pasando al tema del partido con Bolivia. Sabemos que va a ser un partido muy difícil, sabemos que hay que ser muy inteligente en la altura, es complicado, pero nada imposible, ¿no? Hemos logrado 10 de los últimos 15 puntos en disputa en estas eliminatorias. ¿A qué crees que se debe esa mejora? Eso viene de que porque el equipo está muy unido, el equipo está muy solidario. Eso yo lo dije una vez, que eso viene desde la Copa América, que esto nos da un plus para lo que se viene y creo que gracias a Dios están saliendo los resultados, ¿no? ¿Qué significa para ti compartir vestuario con jugadores de la talla de Paolo Guerrero y Jefferson Farfán? La verdad que yo estoy más contento, estoy feliz, la verdad que entrenar con ellos, compartir con ellos, creo que eso me da mucha confianza y la verdad que verlos a ellos que han pasado por lesiones graves y están aquí dándolo todo, pues eso me motiva más, ¿no? Ahí estaban las palabras de Alexander Callens, una de las figuras de Perú el día de ayer, y estas son imágenes congeladas, pero imágenes al fin, de Marco Chávez. Ya está, ya volvió, ahí vemos al fondo al señor caminando. En La Videna, campo donde va a trabajar Perú en instantes, nada más. Un trabajo regenerativo para los que jugaron el día de ayer, los 11 titulares del día de ayer. Y probablemente el resto haga algo de fútbol, ¿no? Es lo que se suele hacer al día siguiente del partido, haciendo fútbol inclusive los 4 jugadores que ingresaron ayer. A lo mejor Farfán no, porque lo de Farfán es un proceso especial, digamos, porque inclusive se señaló que él no puede jugar todavía más de 30 minutos, ¿no? Que es parte de un proceso de recuperación. Ayer por eso Ricardo Gareca prácticamente no regaló nada de tiempo con él. Entró en el minuto 61. Sí, jugó 29 más un poquito más los descuentos. ¿Qué dieron? ¿Cuántos minutos más? ¿2? No, fueron cuatro minutos más. 4 minutos más, tío. Pero bueno, lo poco que entró Farfán se sintió, ¿no? Ingresó. Además, una inyección anímica al equipo. Increíble, y es lo que hablaba el profe Gareca en la conferencia, en la primera conferencia de prensa, que decía, bueno, Farfán, aparte del buen fútbol que le puede dar a la selección, tiene muchas otras cosas que le puede dar a la selección, ¿no? Y no solo Farfán, Guerrero, lo decía Callens ahorita en la nota, ¿no? Uh-huh. Él los había visto por televisión y ahora compartir con ellos y es importantísimo, y no solo debe pasarle a Callens, le pasa a muchos de los chavos. Lo que va a significar para Oslin Mora ahora estar compartiendo vestuario con Paolo, bueno, lo comparte día a día con Jefferson en Alianza, pero que se sume ahora Paolo Guerrero y que se prepare Oslin, porque va a tener que cantar o bailar en... Sí, claro. En La Paz. Uy, uy, uy. Y lo veo medio callado a mi sobrino. Mío. ¿No? Pero es verdad. Que se va a tener que poner a punto. No, si te parece bien, Carlitos, pues me mira como diciendo... No, lo sí. Veo. Es que también es igual, pues. Sí, él a él más bien no lo hemos puesto a bailar a Carlitos. No, tenemos que ponerlos a bailar. Yo creo, le haría bien. Sí, sí, le haría sí, bien. Sí, sí, sí. Por para acá... perder el miedo escénico. Sí. Pero hacía clown. O sea, no realmente en el escenario era diferente, Carlitos. Por eso tal vez hacía. Hacía. Porque, tal vez. Quedó. No, estamos en vivo en YouTube, tío. Por acá le dicen a Callens. Callens, era que pongas la carita de flores y te quitaban la amarilla, decía. Por acá, qué bien evolucionó Callens, un abrazo, buen programa. Estas imágenes que muestran ingresando a los chicos de la Sub-20 tal vez corroboran de que puede haber fútbol el día de hoy, ¿no? Es verdad. Los chicos que forman el grupo de sparring, ¿no? De sí, la Sub-20. Mandan un video con un saludo de un niño, a ver. ¡Gol! 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 ¡Gol!
Ah, futuro relator, ¿eh? Dice mi pequeño alentando a la selección. Esperamos que los del equipo puedan ver el pequeño video de mi relator. Saludos y mucha fuerza. Regresando victoriosos de La Paz. Muchas gracias. Esperamos le puedan devolver el saludo a mi pequeño. Muchas gracias. Un gran saludo para el niño. Nos pone, si la mamá nos pone el nombre del niño, sería bueno también para poderlo saludar y hacer llegar este saludo a los seleccionados. Tío FPF Play, un saludo para mi sobrino Enrique Delgado por su cumpleaños. Soy tu hincha, dice. Tío FPF Play, una consulta. Oslin Mora, ¿de qué posición jugará? Ah, es un extremo. Extremo. ¿O es un lateral derecho o es un extremo por derecha, extremo, ¿no? Por derecha. Que extremo por derecha es que jugaba en la sub-20, ¿no? En este sudamericano. Ahí lo ponía Daniel Amet. Y además, de, como extremo, está supliendo a Flores. A Flores. Ayer, ante la lesión de Flores, entró, digamos, sorpresivamente López, ¿no? Que hizo, claro, hizo el papel de extremo. Hola, tío y sobrina FPF Play. Saludos desde Cochabamba. Estaremos acompañando a nuestra selección en el Estadio Hernando Siles de La Paz. Soy Karim Chino. Buenas tardes. Karim, desde este momento, nuestra corresponsal en Bolivia. Bien. Karim, por favor, avísanos cuándo llegas a La Paz. Mañana nos estamos comunicando. Ya sabes, eres nuestra corresponsal en La Paz. Karim Chino, corresponsal en La Paz, mañana hace su debut entonces en FPF Play. Ya sabes, nos escribes y nos dices, ya estoy, y nosotros automáticamente nos comunicamos contigo. Acá yo estoy guardando ya tu número. Corresponsal La Paz. Tenemos, me dice Walter, un video con imágenes buenísimas, ¿ah? De Marco Chávez, que todavía no se han visto. Pero antes, hola tío FPF Play, te extrañé. Tu sobrina me ignoraba, dice. Ramos sacando cara por San Juan de Miraflores. Bien ahí, no puedes tratar así. Jamás, jamás. Es que a veces llegan muchos mensajes, tío, y tratamos de leerlos todos en vivo, ¿no? Siempre, tío, se claro, te extrañó mucho. Te saluda tu club de fans, siempre apoyando. Las rachas se han hecho para romperse, así que Perú le ganará a Bolivia en La Paz. Dice me por acá. Un video acá, pero me dice mejor bájale el volumen, así que mejor ni lo veo. Sí, mejor ni lo veo. Vamos a ver el video de Marco Chávez. De paso, aprovechamos en ver este video que ya me dio curiosidad.
muñeco. Se fue ahí, sí. Bonjour. Cara bien. La música. Mi hermano, la música. Acóplala ahí, acóplala. Tremenda las imágenes de Marco Chávez. Nosotros vamos a ir cerrando aquí en el aplicativo, en FPF Play. Vamos a seguir unos minutos más en el canal de YouTube, pero yo quería hacer un reconocimiento y por ende vamos a entregarle un premio a Smith Marquina. Ustedes me miran y dirán, ¿quién es Smith Marquina? Yo les voy a contar quién es Smith Marquina. Déjenme buscar nada más la información. No, mentira. Le vamos a regalar una pelota de la selección firmada por todos los jugadores o por el jugador que desee, con el propósito de incentivar a la gente que sigue FPF Play. Nuestro amigo Marquina es el usuario más activo que tiene el aplicativo. ¿Ah? Bien. Ya lo sabe, ¿no? Smith Marquina. Nosotros nos tenemos que despedir. Walter Pizarro no nos deja seguirte saludando. Smith, así que cualquier cosa a él, por favor. Nosotros vamos a seguir un poco más en el canal de YouTube y mañana con el viaje de la selección rumbo a La Paz.
Emotivos momentos que se vivieron ayer previos al partido entre Perú y Chile con las imágenes de Marco Chávez Perleche. Nosotros estamos en el canal de YouTube de la Federación Peruana de Fútbol. Vamos a conversar con quienes están conectados, más de 2.000 personas ya conectadas al canal de YouTube. Denle like a la transmisión, ¿ah? Tenemos que llegar a los 1.000 likes, tenemos 400 en este momento. Hay que dar like y hay que compartir también la transmisión en el canal de YouTube de la Federación Peruana de Fútbol. Por acá dice, vamos mi Perú, que sí podemos, nadie nos para hasta Qatar 2022. Ajá, están conectados con Walter Pizarro. Dice, muchas gracias por hacer reproducir el video de mi pequeño relator. Muchas gracias, saludos desde Bocanegra, Callao. El nombre de mi pequeño es Leito Quispe. Un abrazo para Leito. El domingo hacemos historia en La Paz. Claro que sí, el domingo vamos a ganar. Vamos por otros 3 puntos. Dice, tío FPF Play, muestra tu cara. Eso está más difícil que pellizcar vidrio. Nunca va a mostrar su cara. No le pidan más eso al tío FPF. Dice, tío FPF Play, saludan. Huancayo, estamos activos. Pim, 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 pim. Ajá, con el sonidito de... Activos, activos, un saludo para Huancayo. Conéctense ya a esta transmisión a través del canal de YouTube. Dice, dice, saludos desde Paramonga, Playa de las Delicias, lado sur, arriba Perú. Ajá, una playita ahorita, ¿no? Lo que daría por estar echadita en la arena. ¿Sí o no, Walter? Carlitos me mira molesto, pero yo no sé por qué. ¿Qué he dicho de malo? No sé. Pero así es Carlitos. Ya el tío siempre lo ha adelantado. Por acá, todos los partidos serán una final para Perú. Siempre lo dice el profesor Ricardo Gareca, ¿no? En conferencia de prensa, la última que tuvo, también dijo que todos los partidos de eliminatoria son muy complicados y se juegan como finales. Cada punto es importantísimo.
Dice, Mora ha sido convocado como opción de extremo, en mi opinión, seguramente. Vamos a ver lo que decía el profesor Ricardo Gareca, pero seguramente que sí. Dice, te queremos, Cueva, gracias. Cristian Cueva, que sumó ayer su tercer gol en estas eliminatorias y el número 13 con la selección peruana. Dice, tío FPF Play, ¿puedes saludar a mi primo llamado Manuel Bartra que trabaja en una empresa de plástico? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. No vamos a saludarlo igual. Tío FPF Play, ¿cuándo viaja la selección para ir a despedirla? Mañana sale el vuelo a las 5:30, había dicho el tío FPF Play, cuando vemos imágenes de Canchita González y Luis Abraham ingresando ya al campo. Imágenes de Marco Chávez Perleche. Dice, este domingo vamos por los 3 puntos, por una victoria histórica. Ajá, seguro que sí. Dice, ¿dónde está Guerrero? Guerrero se quedó en el hotel, como vimos cuando tuvimos la salida de los jugadores hacia el bus. Probablemente para hacer algún tipo de recuperación. Dice, olé, 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 olá. Cada día te quiero más, yo soy peruano, un sentimiento, no puedo parar. Ajá. Dice, vamos Perú, sí se puede. La Paula titular, Paolo y Farfán, segundo tiempo, ingresan. Tenemos que venir con los 3 puntos. Hay que poner toda la carne en el asador. Y ir a Argentina a poner 4 al fondo. Vamos Perú. Dice por acá Jessica González, te amamos tío, salúdame. Grita. El tío no... No, no está apto para dar saludos ahorita, dice. Dice, enfoque en imágenes de la selección entrenando. Justamente está Marco Chávez Perleche en el campo donde va a entrenar la selección peruana y en imágenes están ingresando de a poco los jugadores. Vimos hace un momento también a los jugadores convocados de sparring que trabajan con la selección, probablemente van a hacer fútbol. Dice, tío y sobrina FPF Play, ¿podría mandar un saludo a mi amigo Rodrigo, a mi mejor amiga Milagros y a mí, que soy Ariadna? Saludos desde el Callao, un abrazo para ustedes, gracias por conectarse a la transmisión ahora a través del canal de YouTube de la Federación Peruana de Fútbol. Christopher González, que no estuvo ayer en el partido ante Chile por acumulación de tarjetas amarillas, pero que ya después de esto está apto para los próximos encuentros con Bolivia en La Paz y Argentina en Buenos Aires. Dice, mi once ideal para jugar ante Bolivia. Galese, Advíncula, Ramos, Abraham López, Yotún Aquino Peña, Cueva García La Padula. Guarden toda la artillería ante Argentina, dice el Inca futbolero. Bueno, yo no sacaría de la saga central Alexander Callens, ¿no? Pero también puede haber una lógica en ese 11, ¿no? Para guardar jugadores para el partido contra Argentina. Dice por acá, tío FPF, ¿cuándo viaja la selección? La selección viaja mañana a las 5:30 de la tarde. En imágenes ya empiezan a entrenar los arqueros. Carlos Cáceres y José Carvalho. Con el profesor Óscar Ibáñez. Dice, tío, saludos desde Nueva York. Aquí gritando nuestro triunfo.
El domingo estamos preparando un chanchito en la caja china. Allí te guardo tu porción. ¿Pero por qué para el tío nomás? Acá somos uno, dos, tres, cuatro somos. Guarda cuatro porciones. El tío está a dieta, me ha dicho que no. Está en un régimen estricto. Así que cuatro porciones, por favor. Dice, saludos desde Nueva Zelanda, comenta Walker Chávez. Gracias por compartir las imágenes. Saludos al tío FPF Play y a ti, sobrina. Mándense una mica, pues, por acá. Nos vemos en el repechaje, dice, una mica. Si supiera que estamos esperando la mica todavía de... Estamos en vivo, José. No voy a decir, no voy a decir. Ajá. Ahora sí estamos en vivo. Comunicando ahí, Perleche. Así es, estamos en vivo, imágenes exclusivas para FPF Play, entrenamiento de la selección peruana. Pensando ya en el partido frente a Bolivia en La Paz. El segundo partido de esta fecha triple por las eliminatorias Qatar 2022. Síganos en Instagram, arroba tu FPF oficial. Y en Facebook, Federación Peruana de Fútbol. Y por supuesto, manito arriba, like y suscríbanse al canal de YouTube de la Federación Peruana de Fútbol. Dice, sobrina FPF Play, saludos desde Madrid. Tocó madrugar para alentar a la selección. Valió la pena, sin duda valió la pena. Un saludo a mis compatriotas. Un gran saludo a Joao Farfán, que tiene un apellido muy bonito, ¿no? Como Jefferson Farfán. Un saludo, Joao. Y valió la pena, sin duda alguna. El partido de ayer, bastante emotivo. Dice Joel Mondragón. El ingreso de Farfán inyectó a todo el equipo... Y debería entrar en el recambio contra Bolivia, la Paula titular. Sí, es lo que conversábamos con el tío FPF Play, ¿no? Aparte del buen fútbol que puede dar Jefferson Farfán, su ingreso ayer también fue emotivo y además fue como una inyección anímica para el equipo, ¿no? Dice, saludos desde Houston. Un abrazo. Saludos para mi familia, tía FPF. No, sois la sobrina FPF Play. Todavía soy muy joven. No, jamás, nunca. La edad no está en el físico, está en el alma. ¿Ah? Estoy, pero un viernes filosófico. Sí, estafando también. Saludos desde Suecia, arriba Perú. Saludos desde Piura, un abrazo, buena transmisión. Un saludo para Piura, un cevichito de mero. ¿Cómo, qué más, Will? Un cevichito de caballa. Tantas cosas ricas, un seco de chabelos, tantas cosas ricas que se comen en Piura. Y también que se pasa de masa en Piura. Dice por acá... Alonso Padilla, un abrazo, salúdame, sobrina, un abrazo, Alonso. ¿Tu edad? No, pues, ¿cómo me van a preguntar mi edad? Bueno, normal, ¿no? 15 años tengo. Saludos, pues, sobrina de FP Play. Saludos, David, un abrazo. Ajá, en imágenes entonces, la pelota oficial con la que se va a jugar en la ciudad de La Paz, en Bolivia. Ya se está entrenando, por supuesto, con este balón para poder tener certeza de cómo será el juego allí en la altura de La Paz, ¿no? Siempre es diferente cómo corre el balón, la velocidad.
Ajá, en imágenes entonces, ahí está. Ya, sale. Excelente, ahí toditita, toditito los detalles. Con la cámara de Marco Chávez Perleche. Saludos, ¿cuándo es el próximo partido? Este domingo nos enfrentamos a Bolivia en La Paz y por supuesto, como siempre, mañana tendremos el viaje de la selección y el domingo la previa del partido con todos los detalles. Solamente aquí en FPF Play y por supuesto del canal de YouTube de la Federación Peruana. Dice por aquí Maricé Vargas, saludos desde Cusco, sobrina, hincha incondicional, siempre en las buenas y en las malas. Este domingo nos llevamos los 3 puntos sí o sí, arriba Perú, como tiene que ser, en las buenas y en las malas, siempre alentando a la selección. Dice por acá, la sobrina dice que tiene 25, sí, 15 años, ya está. ¿Qué, cuál es el problema? No entiendo. Dice, saludos sobrina FPF Play desde Tacna, un abrazo para Tacna. Ajá. Salúdame sobrina, Estados Unidos, desde Seattle, siempre alentando a la selección. Dice por acá, vamos a hacer historia en La Paz, arriba mi amado Perú, saludos desde Tarapoto, un abrazo para Tarapoto. Hay optimismo, ¿no? Por lo que se puede hacer en La Paz frente a Bolivia, un equipo que viene o va a llegar golpeado, ¿no? Tras una derrota abultada con Ecuador, 3-0 perdió. Ajá, Miguel Trauco que no podrá estar en el partido frente a Bolivia. Ajá, dos grupos, ¿no? En imágenes, Santiago Ormeño. Este grupo, en su mayoría, jugadores que no ingresaron ayer o que tuvieron algunos minutos, que no fueron los 90. Y en el otro grupo, los titulares, ¿no? Y los que jugaron los 90 minutos. Ahí está, imágenes de Horacio Calcaterra. Jugador que fue llamado hoy a la selección tras la desconvocatoria de Renato Tapia y Edison Flores, junto a Oslín Mora. También está ahí Alex Valera, que fue también llamado antes de ayer por la desconvocatoria en su momento de Jordi Reina, que por lesión no ha podido estar ni en el partido pasado y no estará en los próximos. Ahora,
Ajá, conéctense ya al canal de YouTube de la Federación Peruana de Fútbol. Más de 3.300 conectados ya, y cuando vemos imágenes del profesor Ricardo Gareca llegando ya al campo donde está entrenando ya la selección peruana. Conéctense ya a la transmisión de YouTube, denle like, manito arriba, suscríbanse al canal de YouTube de la Federación Peruana de Fútbol. ¿Cuándo vienen los picaditos? Y también suscríbanse gratis al aplicativo www.fpfplay.com desde el Play Store o el App Store, disponible para todos los dispositivos. Un bostezo ahí de Raciel García. Se está como algunos que estoy viendo acá. Varios, diría yo. Ahí está. Muchos de los jugadores que arrancaron ayer en ese grupo, ¿no? Cristian Cueva, Jefferson Farfán, Pedro Galese, Alexander Callens, Cristian Ramos, Luis Advíncula, pero también dentro de ese grupo, Oslin Mora. Jugador de 22 años, de Alianza Lima. Titular en el equipo blanquiazul, ¿eh? Y es importante en la escuadra de Carlos Bustos. Jefferson Farfán, ahí está, imágenes del 10 de la calle, que ayer ingresaría y jugaría 30 minutos, teniendo opciones importantes a una chalaca que termina chocando en el cuerpo del defensor chileno, pero que si entraba iba a ser un golazo, ¿no? Finalmente aportó muchísimo en su ingreso también al campo el día de ayer. Ahí está Pedro Aquino, Yoshimar Yotun, Sergio Peña, que convirtió el segundo frente a la selección chilena. Acostumbrado a estar en las situaciones de gol de la selección peruana, siempre aparece Sergio Peña, es pieza importante en el ataque de la blanquirroja. Dicen por acá José Santamaría, hola sobrina, FPF Play, saludos desde Argentina, un abrazo hasta Argentina. Dice por acá, grande tía FPF, saludos desde Chile, siempre siguiendo a la selección peruana desde FPF Play. Dice por acá, sobrina, qué rica victoria ayer, ahora vamos por Bolivia. Ajá, la gente ha celebrado, dice, bastante, ¿ah? ¿Eh? Acá también han celebrado ayer, por eso están así hoy día. Sobre todo el señor que ha llegado recién, que está atrás con mascarilla, también ha celebrado, no habla nada, está muy... Está cansado, dice, está cansado. Dice por acá, larga noche, ajá. Tía,
o sobrina, dicen, sobrina FPF Play. El tío FPF Play y la sobrina FPF Play también. Dicen por acá Juan Carlos, sobrina, ¿Perleche está entrenando o es ormeño? Sí, a veces se va a ir una confusión, solamente que claro, hay una distancia, ¿no? En edad un poco amplia, pero ahora está entrenando Santiago Ormeño, que estuvo ayer entre los suplentes en el partido, ¿ah? Dice, ¿por qué no sale la selección para La Paz anoche? ¿Acaso es bueno adaptarse a la altura? Mañana partirá la selección peruana a las 5:30 de la tarde hacia La Paz para enfrentarse a Bolivia el día domingo. Dice, sobrina FPF, ¿dónde está Ormeño? Ahí está entrenando con los demás jugadores. Lo hemos tenido en imágenes a Santiago Ormeño. Dice, hola sobrina, saludo a mi primo Ángel Saldaña. Hoy es su cumpleaños, 18 años, desde Ventanilla. Un abrazo, 18 años, mayoría de edad, pero todavía no en todo el mundo, así que todavía tranquilidad. 18 años, un abrazo, feliz cumpleaños. Dice, ¿dónde está Valera? Ahí está Valera también, entrenando. Alex Valera, el jugador de Universitario de Deportes. Dice, si hay tío FPF Play y hay sobrina FPF Play, entonces el abuelo FPF Play sería Perleche. ¿Cómo va a decir eso? No, es una falta de respeto, por favor. Por favor, respetemos al buen Perleche. Ah, el buen Perleche. Sí. De todas maneras, Sánchez. De todas maneras, entonces, confirman, hay partido entonces. Vamos a ver, ahí trabajando Gaby Costa, está Alex Valera, que pedían, está Miguel Araujo, Marcos López, Christopher González, Santiago Ormeño, Carlos Zambrano, uno de los jugadores que se encuentra en Capilla en este próximo partido. Dice, hay que estar bien percatados en Bolivia porque ellos están acostumbrados a ganar siempre en su casa y encima que es altura. Bueno, así que nada, igual vamos a ganar. Arriba Perú y muchas buenas vibras. Dice Jesús Romero, saludos sobrina desde Tokio, un abrazo hasta Tokio. Imágenes exclusivas del entrenamiento de la selección peruana a través de FPF Play.
Y hay noticias, ¿no? Hay noticias no muy buenas, la verdad. No muy buenas. Ahora vamos a informar. La Federación Peruana de Fútbol ha informado mediante un comunicado que la Selección Peruana de Fútbol ha desconvocado a Paolo Guerrero. Queda desafectado en esta convocatoria para los partidos ante Bolivia y Argentina por las clasificatorias sudamericanas al Mundial Qatar 2022. Esto es información reciente. Acaba de lanzar esto comunicado la Federación Peruana de Fútbol. Entonces, el capitán Paolo Guerrero ha sido desconvocado para los siguientes partidos. Esperamos una pronta recuperación para Paolo. Ayer en conferencia de prensa, como hablábamos con el tío FPF Play, lo decía. No. Él cree que esta lesión todavía no lo deja entregar, digamos, el 100%, ¿no? de su fútbol. Y ayer, en algún momento del partido, se le vio incluso algo incómodo, ¿no? Algo incómodo, por momentos rengueaba, pero sin embargo seguía en la cancha y era importante, ¿no? Porque su presencia desde lo futbolístico era un aporte y también desde el liderazgo que impone en el campo, el respeto que le tienen los rivales, ¿no? Bueno, finalmente Paolo Guerrero está desconvocado entonces para los próximos partidos ante Bolivia y Argentina. Ojalá tenga una pronta recuperación o pueda recuperarse ya al 100% para la siguiente fecha clasificatoria. Dice por acá que se recupere nuestro capitán, lo esperaremos, Paolo Guerrero, el número 9, ahí está. Dice, y Carrillo ya se está recuperando. Carrillo, como habíamos mencionado al inicio, se va a quedar en Lima, no va a viajar a La Paz para seguir su proceso de recuperación. Y de acuerdo a cómo vaya en el día a día, Ricardo Gareca y su comando técnico decidirán si estará apto para jugar el partido ante Argentina. Si es así, viajará. Si no, bueno, quedará también desconvocado de ese partido. Dice por acá, prima de FPF Play, saludos desde Ica. Envíale un saludo a mi hijo. Un abrazo hasta Ica. Su hijo se llama Fabio Sebastián Ramírez. Que el domingo arranque ormeño. Ajá. Un abrazo para Fabio, desde la ciudad de Ica. ¡Ahí está! Lo pedían, lo aclamaban aquí en el canal de YouTube. Preguntaban por Gianluca Lapadula, ahí está. Se integra entonces a los entrenamientos de la selección peruana. Gianluca Lapadula. Yo creo que
equivocado, Guerrero.
Imágenes en vivo, ahí está, del entrenamiento de la selección peruana en La Videna, pensando ya en el partido frente a Bolivia en La Paz. Plaza complicada, pero nunca, nunca imposible. Vamos a hacer historia. Bueno, previo a esto se daba la noticia de que Paolo Guerrero queda desafectado de la convocatoria para este partido de Bolivia y el siguiente de Argentina. Es lamentable, ¿no? Es una baja importante para la selección peruana, pero es importante también que Paolo Guerrero se recupere, ¿no? Se recupere totalmente, se sienta al 100% para seguir viniendo a jugar con Perú y aportando lo que siempre ha aportado, ¿no? Que es muchísimo desde su posición en el campo y desde su imagen, ¿no? Como Paolo Guerrero, ¿no? Desde lo que representa para el equipo peruano. Dice por acá, sobrina de FPF Play, salúdame, un abrazo y dame tu WhatsApp. A ver, apunta 9999555666. Mi WhatsApp, que te puedo dar el WhatsApp de FPF Play, a donde puedes escribir, puedes mandar tus comentarios, puedes mandar fotos. Ponemos las fotos, los videos, alentando a la selección, narraciones, también pasamos todo. Al número de WhatsApp, 926-639-432. Ajá. Dice por acá, sobrina FPF, la fe es lo más lindo de la vida. Palabras inmortales de Cuto Guadalupe. Es verdad, la fe es lo más lindo de la vida. Ahí trabajo entonces de la selección peruana. Y a Luca La Paula, trabajando con Norberto Solano, ahí está. Gran jugador Norberto Solano de la selección peruana. Por acá dicen, no grita. Por favor, es para que se despierten. ¡Despierten! ¡Despierten! Por favor, estamos en vivo. Imágenes de la selección peruana. Ajá, entrenando en La Videna. Mañana la selección peruana viajará a 5:30 de la tarde a La Paz, Bolivia. Ajá. Un abrazo, sobrina. Un abrazo. Sigan pendientes. Sigan pendientes de la transmisión. Ajá, entrenamiento entonces de la selección peruana. Vamos despidiendo por aquí. Me voy despidiendo yo, pero usted se queda en el canal de la Federación Peruana de Fútbol. Vamos a dejar las imágenes de la selección entrenando en vivo con la cámara de Marco Chávez Perleche. No se olviden de suscribirse de manera gratuita a www.fpfplay.com y por supuesto también manito arriba a la transmisión y también suscríbase al canal de YouTube de la Federación Peruana de Fútbol. ¡Arriba Perú! Ya, sale. Solamente me han dicho que era uno que está jugando con unos carritos nada más. Que le haga toma los carros, ni con móvil de fondo, mira dónde está el móvil. Está muy loco. ¿Y eso dónde está? Pues se van a hacer por allá.
¿Está con frío, profe? Sí. Empezar el partido. Ya, tú me dices. Ya. Bonjour. Très bien. La música. Mi hermano, la música. Yeah.
Regálala, acóplala ahí, acóplala. Quédate bien, ¿no? Sí. Un poquito más, ¿no? Espérate, que todavía no ingresa el otro.